aquí adentro tengo el temple de un acero combativo, ese acero irreverente que doblegó a los caudillos de una raza usurpadora que quiso imponer su grito. Sin más razón a la vista que escribir sobre lo escrito, de una raza usurpadora que quiso imponer su grito. Sin más razón a la vista que escribir sobre lo escrito. Lacerando la garganta creyó sofocar mi canto, pero el acero aguantó, paciente, envalentonado. No me sirvió de escarmiento, no me incliné ante su santo. Mi espíritu no fue el premio del caudillo derrotado. No me sirvió de escarmiento, no me incliné ante... Hola Luis, muchas gracias por haberme recibido en Orquibor. Amén, siempre es un placer compartir con buenos amigos. Pero hoy día vamos a hablar de algo muy interesante. Orquibor es una mezcla de palabras de orquídea, bromelia y árbol. Y tenemos todo eso acá. Pero la verdad es que yo no sé cómo diferenciar lo que es una orquídea de una bromelia. Orquídeas hay muchas, bromelias hay muchas. Pero por lo menos tenemos una representante acá de la orquídea. Tenemos una representante de la bromelia y me gustaría que tú, a mí y a nuestro público, nos explicaras alguna diferencia. Bien. Primer concepto, doctor, orquibor. El significado de orquibor es orquídeas bonilla. Bonilla es el apellido de mi familia, de donde es las raíces del sitio, ¿sí? Este bellísimo por lo demás. Es un sitio que ha tenido por varias generaciones, ¿sí?, la propiedad de los Bonilla. Y en cuanto a plantas, hablemos un poquito de catleyas. De catleyas, estas son orquídeas, un emblema de las orquídeas, ¿ves? Este es una planta, esto como tal es un híbrido, doctor. Este es un cruce de varias especies, una especie muy... Tú me decías clara, más o menos como 14 o 20 cruces. Sí, como 17, es difícil saber de cuántos cruces. Esta es una planta muy, está muy sana, está lozana, muy buena floración, ¿sí? Ellas viven en el aire, igual que las bromelias. Este es una bromelia, este es también otro híbrido. Y aquí tenemos otro híbrido, por aquí, ¿sí?, de lo que es una especie. Eso es una especie y este es un híbrido. Esta es una creación del hombre. Si yo te pidiera que me señalaras una, dos o tres diferencias entre una y la otra, yo te la coloco acá. Bien. Bella la mata. En cuanto a diferencias, como plantas, para nosotros los criadores la tomamos casi como iguales, ¿sí?, porque sus cuidados son muy semejantes. Por eso el que tiene orquídeas tiene bromelias y se enamoró mucho de las bromelias, igual que de la orquídea, por su belleza en cuanto a las flores, ¿sí? Sus características, las dos viven del aire. Es su concepto más emblemático de las dos, ¿sí? No requieren cultivo, nosotros las obligamos, ¿sí? Y por aquí tenemos otra. Esta es una planta autóctona del estado Táchira, de los Andes venezolanos, ¿sí? Me llamó la atención estas barbas que tiene, sí, la mata. Esta es una planta, estas barbas son los labelos de ella. Los labelos están aquí, estos son los labelos de esta planta, ¿sí? Por aquí están, sépalos, labelos y pétalos, ¿bien? Estos son los labelos de esa planta. Increíble. Ajá, que se alargaron y parece, y son más largos, doctor, llegan hasta esta altura, 40 centímetros más o menos. Lo que pasa es que es una planta muy pequeña. Una belleza. Son difíciles de conseguir ya y de reproducir. Son plantas muy duras para su cultivo. Son fuertes para
adaptarla. Muy fuerte. Orquíbor tiene representantes de ahí. Sí, señor. Ahí tenemos en... Mi nombre es Luis Camacho. Suscríbanse a nuestro canal que estaremos pasando muy buena información y buenos tips sobre qué es el mundo de las orquídeas y el mundo de las bromelias. Sin más que decirles, acompáñenos a vivir un mundo muy hermoso en el mundo de la naturaleza. Hasta pronto, chao.